Punchis, 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 pan. Pasa. A ver, ¿se me escucha bien para empezar? ¿Sí o no? Ok. Sí, se me escucha bien. Ok. Ya se me olvidó que iba a contar. No mames. Ah, putos vendedores de mierda. Ah, ya me acordé que iba a contar. Pasa que estaba viendo hace un momento la película, hace un momento, dura como 2 horas y media, la película de Transformers, El Último Caballero. Y es que es una puta película sin sentido, no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, la historia sí, pero cómo se desarrollaba, no. ¿Esto lo explico? O sea, entendía el concepto de los caballeros y toda esa mierda, y que querían el cetro para, no sé, rearmar el planeta, un pedo así, y absorber la energía de la Tierra para metérsela al suyo y esos pedos, ¿no? Pero pues total, no pude ver el final, me harté, me de tanto no saber qué estaba, no sabía qué estaba pasando. Literal, era como que, ¿por qué están en esto? Stonehenge, o no sé cómo se llama. Y luego, luego pasaron, puto celular, luego pasaron a otro lugar en un avión y un dinosaurio, bueno, un dragón y, ay Dios, no sé, no. Mi cabeza en un momento dijo, no mames. Control. A ver, ¿qué? Mi cerebro se apagó en un momento de estar viendo la película y dije, no, no. Esto no Confirmado. puede ser. Estableciendo tarea adicional. Y pues la dejé de ver. No la acabé la película. Me agobió bastante. No traigo los lentes puestos, a ver. Ahora sí. ¿En qué nos quedamos? Sí, dinosaurio está enojado. Ah, no, está enfermo. Solicitud recibida. No mames, que le están pegando las rejas. De hecho, debería, ahora que puedo, antes de que pase cualquier otra cosa, porque no sé si alguien vio, alguien del stream vio el desmadre que me armaron los putos dinosaurios hace rato. Fue tremendo, no mames, el puto juego. No solo los dinosaurios, el juego en general traía una contra mí, el puto juego de zona fuera de la. Pues no lo hagas ahí, entonces hazlo por dentro.
No, no puedo cambiar esto. Güey, ¿te mueves, por favor? Please. Ya, hasta ahí, porque... Sí, hasta ahí. Estos no me causan pedo. Estos son los que se pasaron de verga. Me rompieron por acá, se salieron. Hicieron lo que quisieron, un desmadre. No, 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 no. Así estamos bien. Por lo pronto, bueno, no tan bien. Desire. Sí. Voy a comprar ya el control de Xbox, pero... Listo. Ya tenemos una doble barrera de protección para estos hijos de sus putas No nos madres. entretengamos en los detalles. Si Sí, tomamos sí. todo en cuenta, este es un buen contrato. Gastos de mantenimiento reducido 3, estación de energía. ¿Quién tiene poca salud? ¿Por qué tienes poca salud, pequeñuelo? Porque te falta comida, pero... ¿Por qué te falta comida si tienes? ¿No te gusta cazar? ¿Eres huevón? ¿Quieres que te ponga para que tu carne esté tirada ahí nomás? ¿Así? Entonces, ¿en qué nos quedamos de las...? Mira, ahí se está moviendo solo el control. Totalmente, ¿eh? No lo estoy tocando. ¿En qué nos quedamos de las misiones? Sí, pero de todos modos es una puta mierda la de la señora esta. Igual debería... Terminar esta. Titanos, Chitaosaurio. Este era el... Es que ya ni siquiera me acuerdo. Sí, era el que estaba ahí. ¿Quién es? ¿Qué esta mierda qué? Ah, le falta el caminito este, no hay ca no hay cable. Ah, fue cuando me sabotearon también, sí es cierto.
Se escapó un hijo de su puta madre, güey. Confirmado. ¡Ve! Rompió las dos. Y ahí va la gente. A ver qué está pasando. ¿Quién se escapó? Y corran al puto refugio, hijos de la chingada. ¡Puto control de mierda! ¡Deja moverte! Porque las cosas se arreglan a vergazos. En mi tierra. Guardias, por favor. En camino. Recibido. Si es que rompió un... mucho. Esto se lo va a comer el tiranosaurio, se los digo de ya. Tengo problema con eso yo. ¿Se lo durmió? ¡Ah! ¡Se volvió a meter! A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás a gusto? Comida. Señoras y señores, como población. ¿Te estás bien, güey? Recolección de activo necesario. Comida, dice que le hace falta el señor. Señorito este, ¿quieres comida? Te va comida, pues. Respondiendo a la reparación. Ahora que vi que rompió aquí el hijo de perra, ¿qué tal si ponemos triple seguridad? Ya, fue mucho. Transporte de activo en proceso. Mucho, mucha alerta de fuga y pendejadas. A ver, ya llegó la expedición. Cuando empiezas a hacer las misiones es cuando todo se te empieza a complicar, al parecer. Ah, la mejora de esa cosa, estación de energía. ¿Cuál era una estación de energía? Era esta, ¿no? Mantenimiento. O sea, gasta 100 porque sí. Cuando salga otro contrato, sé a quién acudiré en primer lugar. Al menos no tienen ganas de sabotearme, eso es bueno. No puedo hacer un mirador aquí. Ya que estos putos se la pasan por aquí, no. Demasiado cerca este pedo de aquí. ¿Qué tal acá? Ahí, apuntando al agua. No, no puedo. Fósiles.
Y no puedo poner una. No, no, es muy grande este pedo. Podría ponerla acá, pero me parece que ese espacio lo puedo necesitar para otras cosas. Paso de gastar este espacio en eso, la verdad. Porque podría poner aquí, por ejemplo, creo yo. Ah, pues no. ¿Es eso o es que me estorba el poste? Es que me estorba el poste, ¿verdad? Ahorita. A ver. Pues no, no me estorbaba el poste. Obstruido. Límites del terreno. Igual. El postecillo ese. No, ese no era. Postecillo ese. Vamos a poner acá. Aquí total no puedo poner nada. Como vuelve la luz a los edificios. Eso está chido. Pues no podía hacer la de eso. Tal vez esta. No, está igual de enorme este pinche edificio. Estos no se diga. Podría ser. Es que la vez pasada aquí hice uno de monorriel, pero no me convence de nada ese monorriel. Pero ya no hay otro, como que le faltan edificios a este juego. Bueno, mira, me faltan desbloquear tres, ¿no? Pero a ver, ¿y si hacemos el camino? Por ejemplo. A ver, ahí no están los límites del terreno, juego. No me seas hijo de puta. Este era el de seguridad. ¿Qué hice? Siempre es un placer trabajar contigo. A los turistas les encantan las fotos. Demuestran a los suyos que sí, que efectivamente vieron dinosaurios. Esta división también tiene sus necesidades fotográficas. Seas mamón, güey. ¿Cuál es el límite del terreno? Obstruido. Ahí sí te la paso que esté obstruido, pero límite de terreno aquí. Pues me voy a la verga y ya. Hacia el alimentador. Se comieron al dinosaurio que estaba muerto. Recolectando activo.
Pues me está jodiendo bastante no poder conseguir eso aquí. Aunque... A ver, vamos a pedir el contrato del policía o de la científica. La oportunidad llama a tu puerta. Responde. ¿Cómo me caga eso de extraer, güey? Sí. Bueno, el primer error suele ser el más grave. Ah, y ¿Y también dónde iba... empezó todo esto sino con el ADN prehistórico? Yo solo digo, o advierto, tú decides. Verde, tu 360 vale esa madre. Todo está saliendo poca madre, así que vamos a guardar. Me gustaría hacer al monorriel. Oh, se murió un raptor. Voy a hacer otro. Solicitud de recolección de activo recibida. Aceptando solicitud de reabastecimiento de alimentador. Fósiles. El clima vuelve locos a los dinosaurios y nos espera una buena dosis de locura. ¿Lo hice porque se va a dejar venir el huracán o qué? Digo, el huracán, el tornado o qué. Más que sí, ¿eh? La madre siempre pasa por aquí. Otro, güey, se murió. Se lo comió. Estructura dañada. Ah, no, no se lo comió. Vamos a recolectar el activo. Y le pegó a la pared. Solicitud de Me reabastecimiento está pegando al recibida. muro, es este pendejo. Tú estás pegando al muro, hijo de puta. Dame tu palabra.
Ah, que no estás a gusto. ¿Usted qué se cree que es esto, señorito? ¿Dónde estás, pendejo? Añadiendo a la lista. ¿Quién más le está pegando? ¿A poco? ¿Estos dos le están pegando? Si estás a gusto. Es este güey. Entendido. Activo recolectado. Pégale todo lo que quieras, me vales pito. Necesito arreglar estas estructuras. Atendiendo solicitud de reparación. Síguele pegando, síguele pegando. A ver, ahorita que te pegue una putiza al tiranosaurio, a ver si te van a seguir dando ganas de pegarle. La gente sigue en el refugio. Señoras y señores, pero atina al hijo de la verga. Iba a alcanzar a romper ese muro, ¿verdad? Obteniendo activo. Se dañó el muro. Equipo en marcha para la reparación. Transporte de activo en curso. Otro sigue pegando, güey. ¿Quién? Ah, ¿eres tú? No me digas que eres tú. Momento veo quién es el que está Recolectando pegando. activo. No serás tú, hijo de puta. ¿Quién es? ¿Es este? No. ¿Gente de acá? No. Nope. A ver, que tienes amiguitos ya. No me seas hijo de puta. Si era este. Sí, es este. Equipo de reparación ¿Por reportándose. qué le pegas al muro, maldito? Transporte en proceso. Ya analicé esto. Y tú también deberías. No me vale verga. Recolectando activo.
O sea, guardar. Cada tanto este pedo se pone feo. Entrega de activo confirmada. Traslado de activo. Me están descontando porque estoy perdiendo dinosaurios. Toro se murió. Mira, aquí podemos hacer, por ejemplo, el... ¿Cuál era? ¿Era este? Unos tres de esos. Energía, ¿por qué hace falta energía? Oh, se murió el... Vamos a recoger el activo. Porque se apagó este. Apagón. Okay. Realmente... Entendido. Lo del apagón ni siquiera importa tanto. Activo en tránsito. Se murió. Solicitud de recolección de activo recibida. Y a este le caga la madre que la población haya aumentado. También esos. El transporte comenzó. A ver.
Y me acordaba de mejorar esos edificios. Vamos bien. Oh, mierda, ya tengo dos. ¿Quiere más bosque y más pradera? No, no comprendo. Y ahora de bosque de pradera está bien, dicen, ah, sí, estamos bien, ya, gracias. Lo que me preocupa son estos que en población se me enojen. Pero no, están bien. Oh, ya tenía dos de esos, mierda. Okay, vamos a seguir con este. Quieren al 100% de este, güey, el... Pero Fernando, ¿por qué no pides otro contrato? Buena idea, por pendejo, no me acordaba. Nos acaba de surgir una oferta. No la dejes ir. Okay, dos fósiles de carnívoros. Estamos bien, todo está controlado. La gente está a gusto en su hábitat. Ok.
Carnívoros, carnívoros. Fue un trabajo impresionante el que hiciste con el contrato. No pasó desapercibido. Isla Pena siempre tiene condiciones adversas, pero tú lograste enfrentarlas. Tu reputación con la División de Ciencia te generó una recompensa. Algo de... No alcancé a ver qué me dio. A ver, ¿qué se ve en el stream? Me dio algo como de energía o algo así. Me lleva a la verga, no lo alcancé a ver. Creo que me dio algo para la estación de energía, a ver. Sí, producción mejorada 3. Escuché que hay un nuevo contrato disponible. Lo voy a aceptar solamente porque no sé si... A ver, tenía la foto en el teléfono. Era... Parcialmente agotado. Lo voy a hacer de todos modos. Ese era unos con nombre chistoso. Era este Mayasaurio. A ver, no sé. No me acuerdo, déjenme ver la foto en mi celular. ¿Qué era el dichoso contrato? Metricantosaurio. Ah, el de inocuo. El de inocuo me hacía falta. Estaba por aquí el de inocuo, ¿no? Pues nos esperamos, ya va a estar la otra. Metricantosaurio, algo así era otro. Estás convirtiendo a la División de Entretenimiento en la joya de la corona de todo esto. Este era Metricantosaurio. No, pues ya me espero otra vez. A ver, en los contratos, ¿cómo iba? Oh, no, los contratos no, en esta madre. Sí, tengo que hacer el de... A ver, tengo que hacer un...
Puede ser uno de estos, pero que no cueste tanto, o sí, que cueste. Que cueste, chingue su madre. Total, sí, para los millones que tenemos ya. Esto no lo he visto. Este es el... Sí, el del metro ya tenemos entonces. Nos va a faltar del de Inoko. Y de este. Era más del 85%, ¿no? El genoma, lo que tenían que tener en la misión, creo. Vemos ya que vuelvan. Vamos a guardar la partida. Viene el del gas, güey, no mames. Ok. ¿Cómo va este señor de aquí para que se pelee con el T-Rex? Va bien. Espero que no fracase. Acá ya podemos soltar al... Brachiosaurio, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba. Aumenta el genoma a 50%. A ver, pero ¿de qué animales tenemos el genoma bajo? 100, 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 98. Alguno tenemos que Gracias por más tener sencillo de lo que realmente que fue. van 50%. 81. Este van 48, nodosaurio. Una de las tareas más importantes de la División de Ciencia es tener una diversa selección de enérgicos dinosaurios disponibles para los parques. En este sentido, nos puede ser de ayuda. Considera esto una propuesta. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Nodosaurio, ok. Bien. Como sabes, algunos de nuestros especímenes se dividen en herbívoros y carnívoros. Los herbívoros suelen ser más dóciles y pasivos. Los carnívoros, no tanto. Nuestro objetivo es aislarlos en sus propios cercados. El primer paso es incubar a los nuevos dinosaurios para después separarlos. Claro está que diferenciarlos debería ser fácil. Te doy una pista. Los que intenten arrancarte la mano no son vegetarianos.
Dinosaurio y me faltaba este también. Necesito que este llegue a 85. Llevo 83. Uy, llevo 83. Ah, sí, llego a 85. A ver, vamos a ver. Déjame agarro el celular. Vamos a ver. Metricantosaurio de Inoco. Sí, es 85. Déjame, primero voy a mirar. Poner pausa. Listo, vamos a ver. Ahora sí, de cuáles ya tenemos genomas al 85. Metricantosaurio de Inoco. Metricantosaurio está arriba, ¿no? Ah, no. Aquí está. 100, bien. De Inoco era este. 87, bien. Chasmo. 100, bien. Galimo, Galimimo. 93, bien. Entonces vamos a hacer 4 Galimimos. 1, 2, 3. Un Deinoco. Un Metriacanthosaurio. ¿Dónde está el Metriacanthosaurio? Lo veo. Y me van a faltar los dos chasmo. Recuerda el espectáculo. Hiciste un trabajo espectacular. Te doy las gracias. Dos chasmos y un galimimo me hacen falta.
Me enorgullece tenerte en la división de ciencia. Sigue trabajando así. Buen trabajo. Creo que estamos empezando a entendernos. Verga, en su sillón me echaron los lentes ahorita que me levanté. Eso es porque se están peleando. Camino a reabastecer el alimentador. Añadiendo a la lista. Si quieres tener una situación en la que estos animales confíen de verdad en ti, hay ocasiones en las que tendrás que dejarlos sueltos y que hagan lo que quieran, aunque eso significa que quieran matar, porque eso es lo que necesitan hacer. ¿Estás tú que los voy a dejar salir a que maten raza? Solo era esa, ¿verdad? Ahorita que salgan estos dos, empiezo a liberar a todos los demás. Me va a matar al T-Rex, güey. No me lo creo que me vaya a matar al T-Rex, no me lo creo. Uy, pero se cura en putiza este cabrón. Bien, bien. Soltamos. 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 En camino para reabastecer alimentador. Un mordisco más y lo mata. Ya lo mató. Todas las especies de dinosaurios que criamos tienen necesidades especiales. Asegúrate de que su bienestar cumple con nuestros estándares. Este es uno de nuestros mayores desafíos. Aunque los mantengamos separados, los animales lo saben. Saben que el otro está ahí, depredador y presa. Uno vive con frustración, el otro con miedo. Es dinamita esperando una chispa que la encienda. Seas mamón, güey.
no, pues los chiquitos los voy a vender y ya los... Tarea recibida. No, pues voy a vender a todos los que están acá. Nomás al T-Rex lo muevo y los duermo los dos. ¿Por qué dejé de cumplir la...? Asegúrate de que los carnívoros y herbívoros se alojen juntos en recintos, se alojen en recintos separados. Tarea recibida. Si no consigues mantener separados a los carnívoros de los herbívoros, habrá sangre, incluida la tuya. A ver, voy a volver a hacer esa misión. Pero voy a... Camino para recoger el activo. Vamos a recolectar el activo. En camino para recolectar el activo. Confirmando tarea. Voy a prescindir de estos dinosaurios. Traslado de activo. Transporte de activo en proceso. Añadiendo tarea. Iniciando transportación de activo. ¿Qué? ¿El T-Rex se murió? Ah, está sedado. ¿Lo vendí entonces? Sí, lo vendí. Está bien. ¿Quién más murió? Recolección de activo necesario. Ah, cabrón. Ah. Activo estableciendo tarea adicional. Transporte de activo en curso. Ok, ahora... Yo hago lo que... Cállese, okay, Rosico.
Ok. Transportando activo. Observa una tormenta. Verga, güey. Transporte en proceso. Voy a cargar la partida si es el puto huracán ese. Sí, míralo. Ahí viene. Nope. Que me dé chance de completar al menos una puta misión, güey, no mames. Llevo toda la noche y parte de la mañana tratando de hacer. Y ya es en la tarde, de hecho ya son las 2 de la tarde, no mames. Tratando de hacer esta estúpida misión. Entonces, debo de tener todos los dinosaurios juntos. Tengo que ver. A ver, ok. ¿En qué me quedé? En que acaba de ser el galimimo, ok. Se está reabasteciendo ahí. Este T-Rex. Este T-Rex es nivel. Apetito 141. Ese T-Rex es nivel 316 y el de acá es nivel. Antes de completar la misión, para completarla de putazo, voy. Solicitud recibida. Estableciendo tarea adicional. De hecho, este lo voy a tener que hacer allá. Deinoico. Todo el metricantosaurio. Tengo que hacer un deinoico aquí. En camino a reabastecer el alimentador. Vamos a recoger el activo. Añadiendo a la lista. Lo voy a sacar, no vaya a ser. No vaya a ser. Activo en tránsito. Uy, pero qué pendejo, me van a pedir. Bueno, mira, lo puedo anestesiar. No hay problema. El transporte comenzó.
Vamos a recolectar el activo. Lo mando para allá y en lo que llega... Mando hasta la esquina. Y en lo que llega hago... Mira, liberamos estos dos. Transportando activo. Transporte en proceso. En camino para recoger el activo. Y en lo que llega, liberamos a este. Aceptando solicitud de reabastecimiento de alimentador. Yo no sé por qué me dicen eso de que estén juntos en el mismo recinto si los velociraptors se lo van a tragar bien gacho a este güey. Yo debería mandar un carro hacia a rellenar el este. Así para cuando llegue el carrito, igual le podemos poner la mejora de vida o no sé. También a este güey, cuando lo saque se lo van a tragar los hijos de puta. Pronto lo suelten. Ya, te voy saliendo. Activo transportado. Todas las especies de dinosaurios que criamos tienen necesidades especiales. Asegúrate de que su bienestar cumple con nuestros estándares. Este es uno de nuestros mayores desafíos. Aunque los mantengamos separados, estos animales lo saben. Saben que el otro está ahí, depredador y presa. Uno vive con frustración, el otro con miedo. Es dinamita esperando una chispa que la encienda. El activo no requiere medicamento. Si lo mata ya no importa, ¿no? Alerta por tormenta. La alerta meteorológica sigue activa. Voy a tener que matar a los putos T-Rex, güey. Con la tormenta. De los putos raptores, perdón, T-Rex. Porque ese también es de los míos, ¿no? Sí, no puedo dejar que este muera. Thank you.
Ni ese. Espera, ¿ese? Ese no, sí. Si no consigues mantener separados a los carnívoros de los herbívoros, habrá sangre, incluida la tuya. Güey, cállate el hocico, o sea, pinche vieja, me estás diciendo que quieres a todos los carnívoros juntos. Vamos a reiniciar este pedo. Me está diciendo que quiere a... A ver, que quiere a todos los carnívoros juntos, pero los velociraptors no se llevan bien con los pendejos que ella quiere. Entonces tengo que vender a mis velociraptors y... todo el cagadero. Pinche vieja. Todo por sus putas misiones. O sea, voy a vender al tiranosaurio, porque el tiranosaurio no se lleva con el que ella quiere. Tengo que quedarme sin dinosaurios, en pocas palabras. Tengo que quedarme aquí sin... Aquí y allá. No, pues que estos se peleen. Ay, que se maten. A ver quién queda. No van a pilotar, ¿no? Confirmado. Añadiendo tarea. La cosa es que me tengo que quedar sin dinosaurios para poder hacer los que la vieja pide y pasar la misión de putazo. Tal, ya después los vuelvo a hacer. Confirmando tarea. En camino para recolectar el activo. Entendido. Solicitud de recolección de activo recibida. Transporte de obteniendo activo. Solicitud recibida. No hay problema. En camino para recolectar el activo. Recibido. Activo en tránsito. Pues es que el Metri sí se lleva con ellos, pero esto no se lleva con el Metri, con el otro. Chivieja, güey. Iniciando transportación de activo.
es el que está cazando al helicóptero. Transporte en proceso. Añadiendo a la lista. No quiero, no. Recibido. Transportando activo. Sorry, viejo. Faltan dos rex, siempre me equivoco, güey, ¿por qué? Dos velociraptors, puto pedazo de caca del cerebro. Que lo cedan. El transporte. Vamos a recoger el activo. Transporte de activo en proceso. Solicitud de reabastecimiento recibida. Me falta el Inoku. Pinche misión difícil, ¿eh? Pero parece que por fin la vamos a completar. Activo recolectado. Iniciando transportación de activo. Hacer unos tres, no vaya a ser que fracase o que me pidan más, que porque no esté a gusto el putito. No mames, hoy salió el Forza Horizon 4. Ah, no, reservo ahora. No mames, que es el tornado, güey. Una tormenta. Señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. No me digas eso, ya casi está listo este pedo. Estas tormentas pueden, de hecho, tranquilizar a los dinosaurios por instinto. A mí, las tormentas me ponen de nervios. Mierda. Bien, solo rompió esa cerca.
Si rompe ahí, qué chido, porque voy a poder hacerlos. Bien. Medio parchamos todo, pero bien. No están cómodos por el desvergue ese, pero no pasa nada. ¿Cómo vas a romper ahí, güey? Te van a tragar. Pedazo de meco. Quiero aceptar este contrato, lo que significa que tú también, ¿cierto? He visto lo que ocurre cuando no podemos proporcionar seguridad a nuestros visitantes. Y no quiero volver a experimentarlo nunca. Atendiendo solicitud de reparación. Recibido. Respondiendo a la reparación. Solicitud para reparación recibida. Todas las especies de dinosaurios que criamos tienen necesidades especiales. Asegúrate de que su bienestar cumple con nuestros estándares. Este es uno de nuestros mayores desafíos. Aunque los mantengamos separados, estos animales lo saben. Saben que el otro está ahí, depredador y presa. Uno vive con frustración, el otro con miedo. Es dinamita esperando una chispa que la encienda. ¿Qué pasa con lo social? Imagino que es este, ¿no? No, ese no. Este. Sí, era ese. Ahorita que salga el otro. Ya salió el otro. Salió tu compa, güey. ¿Cuántos más quieres? Otros tres, tal vez. A ver, ya están a gusto.
estos están bien. Y los caracono. Ah, esto les falta otro, por eso no. Carajo, qué putada, hombre. Y ya le empezó a pegar a la barda. Sí, son estos a los que les falta otro. Te debo una por esto y no lo olvidaré. El camino. Te vas a topar con otra barda y otra barda más. Tú decides. Solo queda esperar. ¿Quién? Añadiendo a la lista. Solicitud recibida. ¿Se rompió de la nada? ¿Por qué este güey está quieto? Ya sale, ya sale. Le rompió con la vista, tiene poderes Jedi. A ver si ya. Dinosaurio de tres cuernos, un casmosaurio. Presenta una amplia gola nucal en lo alto de la cabeza. Es demasiado fino para la protección, por lo que se cree que sirve para impresionar a una posible pareja, lo cual no puede ocurrir en las islas. Eso me aseguraron. ¿Cómo hicieron la otra vez? Si este no es el peor de los escenarios posibles, se acerca demasiado. Una enfermedad se está propagando por la comunidad de dinosaurios. Y tenemos que controlarla de inmediato. ¿Hace falta que te recuerde la inversión que pondrás en peligro si la enfermedad se expande? No hay problema. Mm.
Estableciendo tarea adicional. Reparación en camino. Tarea recibida. Verga. Pasó un desmadre acá y no me había dado cuenta. No hay problema. Tal vez tengamos una epidemia. La enfermedad se está expandiendo. Entendido. Confirmado. En camino para ejecutar la reparación. ¿Este güey qué? ¿Pero cómo esperas que haga eso? Activo en el rango. Sabotaje resuelto. Activo reportado por la estación. Reparación necesaria. Es imposible que yo viniera por aquí y me metiera por acá. A ver, ¿dónde están los putos dinosaurios que enfermos aquí? Alimentador con vida normal. Activo avistado. Impacto confirmado. Tratamiento aplicado. Activo al alcance. Objetivo completo. Informe del activo recibido. Falta. En la división de ciencia siempre estamos buscando formas de mejorar los resultados.
De pura casualidad, no lo puedo dar desde aquí. Activo en el rango. Oh, sí. Hijo de puta, deja de moverte. Hay otros dos enfermos, güey. Güey, no, que... Solicitud recibida. Recibido. Añadiendo tarea. Solicitud recibida. ¿Quién es el que está chingando? Solicitud recibida. Vamos a reparar. ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? Confirmando tarea. Confirmado. Recibido. Tu reputación con la División de Ciencia es impresionante. En algún momento tendré que parar esta mierda. Está incómodo porque se le antojó. Tarea recibida. Estableciendo tarea adicional. Añadiendo tarea. No hay problema. Añadiendo a la lista. Atendiendo alimentador. ¿Ahora qué? No, 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 ¿ahora qué? Ah, ya, ya, que ya la pasé bien, gracias. De su puta madre. No, se voy a guardar aquí. No mames, me costó esa misión. No, 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 no. Una joda.
pero de las cabronas, hijo de su puta madre. Bueno, coraje. Aunque por un momento esto no lucía nada bien, parece que ya no hay peligro. La enfermedad se contuvo y no hay rastro de ella en el parque. Uf, el fuego se apagó, dice la mujer que sujeta el lanzallamas. Confirmando tarea. En marcha para reabastecer. Este pendejo sigue, güey. Estableciendo tarea adicional. Confirmado. Entendido. Y a tus putos amigos de mierda los voy a vender. Güey, es que esos vatos se les hincha el huevo y ya no están a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que no se me da la puta gana. Mira, y le está dando al único muro que no puedo poner doble, güey. El único puto muro que no pude mejorar. Ay, no, el helicóptero, chingada madre. A ver, séame aquel primero. Recibido. Solicitud recibida. Va a ser más fácil pegarle porque está dando a mi puto muro. Equipo en marcha para la reparación. Recolectando activo. Este como que se bugueó porque lleva rato sin hacer nada. Solicitud de reabastecimiento de alimentador recibida. Entonces, de empezar a perder más dinero. Activo en tránsito. No puedo separar esta mierda en... Ay, se respira una gran confianza. Y tus operaciones van bien. Tal vez me equivoqué contigo. Ahora sí. Guardar carrera. Voy al baño otra vez.
Uf, y hacemos contratos de seguridad, que son los que dan cosas buenas. Seguridad. Seguridad está... Ay, perdón. Uf, güey, no mames, me costó esa puta misión, me costó. Mira, lo voy a dejar nomás porque quiero aceptar el de El seguridad. mundo es peligroso y este lugar lo hace más peligroso. Un carnívoro, Este ok. contrato puede ayudarnos con la seguridad. Te traigo un contrato que está recién salido del horno. Todos saben que hacemos esto por dinero. Yo soy muy honesto al respecto y no me arrepiento. No sé, otro que no tenga... No sé cómo lo haces, pero sí que lo hiciste. Buen trabajo. ¿Ves? Fueron de gratis. Este puto ya se enojó. No hay problema. Estimados visitantes, nos complace dar la bienvenida a un tercer Está todo bien, ¿no? Sí. Todo bien, todo bien. Protección de apagones. Protección de apagones. Protección de apagones. No estaba muy seguro de esto, pero me demostraste que estabas en lo correcto. Debo reconocer que hiciste un gran trabajo. Pues ya tienen otro hábitat de estos güeyes, los moví sin querer. Otro contrato. A la gente le gusta sentirse a salvo. Ese es nuestro nuevo trabajo. Esto nos ayuda a cumplirlo. Yo lo habría hecho mejor. Gracias. En putiza lo terminé.
Solicitud de recolección de justo acabaron, ¿eh? Menos de un minuto para la siguiente solicitud. Me he fijado que son dos negros. Ay, Dios. A ver, voy a checar el correo en lo que me dan la siguiente solicitud. Coño, 5 mensajes en Facebook y otros tantos en WhatsApp. Hola. Ah, mira, no me tengo que ir hasta allá. Primer aspecto, no basta con uno. Vamos hacia el alimentador. Nos dirigimos al alimentador. Atendiendo alimentador. Siempre podemos solucionar algunos problemas más. Asegúrate de revisar ese contrato. ¿Ceratosaurio? ¿Cuál era ese? Reconocimiento fotográfico. Tengo experiencia con eso. Ahora tú también puedes tenerla con este contrato. Ah, conociendo tus otras habilidades, sacar unas fotografías al banco. Pero no lo tengo, así que voy a tener que hacer 3. Abastecimiento completado.
Si se tragan a ese que anda por aquí, me vale verga, la verdad. Así que mañana. Ay, Dios, voy a guardar la partida. Que ya he hecho bastante. ¿Cuenta así por separado? No, es a los tres juntos. Los negocios no siempre son limpios o fáciles, pero siempre son necesarios. Mira este contrato. Ahorita que trate, que tome la foto. Oh, sí. No, no salió. ¿Por qué no sale, güey? Si salen. Claramente salen los tres. Teniendo activo. Recolección de activo necesario.
O sea, se llevan bien los ceratosaurios, yo no sabía eso. Transporte de activo en curso. Se murió tu dinosaurio. ¿Quién se murió? Vamos a recolectar el activo. Ahí viene el otro. ¡Es una en un millón! Está. Gracias a ti tenemos las fotos que necesitamos. Trabajo hecho y contrato cerrado. Transporte de... ¿Cuál era el dilofosaurio? Creo que era uno... herbívoro, ¿no? Ah, no, mira, es uno de estos. Oh, ya lo tengo disponible. El Dr. Wu tiene más tareas para nosotros en relación con los animales. Se harán de un modo u otro, pero preferiría que fueran... No mames, otra misión es como la de la vieja. Dice, incuba y suelta en un cercado un... metriacantosaurio con modificación. Lo voy a anotar porque no sé qué pito significa eso. Un tiranosaurio rex con dureza de dientes. Chíngate esa, güey. Instintos agresivos, mayor densidad ósea. Ceratosaurio es el que tengo en este recinto. Metriacantosaurio es el que... el que dice que mataron, creo. Tiranosaurio Rex, pues no mames. Ah, en un solo cercado tengo que hacer esos tres. Bueno, pues los voy a hacer aquí. O tomar una foto para ver lo que les tengo que poner a cada uno. Ahora, comenzar. Me alegro de contar contigo para esto. Nos encargaron incubar, criar y albergar una nueva raza modificada. Pues qué huevo estar esperando ahí, ¿no? Bueno, en lo que está listo, pues voy haciendo los otros, a ver. Cerca una tormenta. Ay, Dios mío. Podría ser otro de las bolas de aquí. Que pasen por aquí, se regresen. El mal clima vuelve locos a los dinosaurios y nos espera una buena dosis de locura. Pruebas de campo, a ver quién gana, yo creo. De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? No, pero si le cierro igual y se enojan, mejor si lo dejo. Ya, total, si la pierdo ya guardé. Quiero ver si no llega un otro tornado de esos. ¿Dónde?
Ah, aquí. Equipo de reparación reportándose. Entendido. Equipo en marcha para la reparación. Ah, tampoco fue para tanto este, qué bueno. Señoras y señores, sí, pero pues tiene otra barda, te la pelaste igual. Entonces, vamos a empezar con este pedo. Ceratosaurio con instintos agresivos. Tiranosaurio con dureza de dientes. Dureza de dientes. Está peleando ese. Y el que me falta es un Metriacanthosaurio con mayor densidad ósea. Es este. Ya que se hagan. Solicitud de reparación recibida. Reparación en camino. Tarea recibida. Activo recolectado. Solicitud de recolección de activo recibida. ¿Qué puedo decir? Hiciste un buen trabajo. Isla Pena siempre tiene condiciones adversas y tú lograste enfrentarlas. Tu reputación con la División de Seguridad te generó una recompensa. ¿Quién tiene poca vida? Pero porque se estaba peleando.
Pues ya que estén listos, hacemos la misión. Puto T-Rex tarda 3 días, güey, en hacerse. Solicito, vamos a reparar. Confirmado. Vamos bien. A ver, perdí muchísimo dinero haciendo esa misión. Tenía bastantes millones. Tenía como 28 millones, algo así, casi 30. Apagón. Y de ahí eran. Y tengo puestas las mejoras, ¿eh? Ah, no, en esta no, justamente. Tenemos una nueva oferta a la que deberías echar un vistazo. Sigue roto una aquí. Solicitud para reparación recibida. Hay alguien con poca vida. Hacia el alimentador. Oh, pues ya que se muera, sé que tiene poca vida, ni pedo. Debería. A ver. Es que estos sí están ahí adentro. Pero debería correrlos a la verga. Para cerrar ahí y que se maten estos entre sí. Porque es lo que el juego va a querer: que se maten entre ellos. Y que de seguro si los mata otro, no me va a contar la misión. Estoy segurísimo. Mira, ya se va ese. A huevo, ya se va. Construido. Bueno, pues que me valga verga, ¿no? Estableciendo tarea adicional. Amados visitantes, nos complace dar la bienvenida a un
Estos especímenes se destinarán a la exportación y se usarán por encargo. Así que deben ser los mejores que podamos crear. Usa el equipo de transporte para... ¿Eso no es una locura? ¿No están ya repletos de trabajo vigilándonos en estas islas? ¿Qué? ¿Para prestar? ¿Cómo que prestar? Confirmando tarea. No, mejor la pierdo. Usa el equipo de transporte para prestar cada dinosaurio. ¿Qué? El Dr. Wu está presionando a la división de seguridad. Debes cumplir con tu trabajo. Añadiendo a la lista. Añadiendo tarea. No entiendo, pero... Confirmado. Voy a hacer... Prestar a cada dinosaurio. Usa el equipo de transporte. Me quedé loco, ¿eh? ¿Cómo que prestar? Está bien, de hecho, mejor. Aparte, ¿cuál es el equipo de transporte? ¿Es este? ¿Vigilancia? ¿O es este? Equipo de transporte, mover, retirar o vender. Uy, mataron... Ah, no. En camino para recoger el activo. Vamos a recoger el activo. Recolectando activo. Voy a vender a todos los dinosaurios que tengo aquí. Bueno, no, los chiquitos no son tanto pedo porque no se meten con los grandes. Añadiendo tarea. Tarea recibida. Solicitud recibida. Traslado de activo. Obteniendo activo. ¿Qué haces? Transportando activo. En camino para reabastecer alimentador. Añadiendo tarea. ¿Por qué, güey? ¿Qué te falta? Tienes todo. Nomás por estar chingando. En camino para ejecutar la reparación. Vamos a recolectar el activo. Solicitud de recolección de activo recibida. A ver, listo. Lo de prestar cada dinosaurio no lo entiendo para nada. Entonces vamos a irnos a X. Aquí. Manos a la obra. Todavía necesitamos ese nuevo ganado criado. Metriacanthosaurio, ceratosaurio y el T-Rex. Metriacanthosaurios. Era uno de un cerato. Y se usarán por encargo. Así que deben ser los mejores que podamos crear. ¿Exportación? ¿Pero eso no es una locura? ¿No están ya repletos de trabajo vigilándolos en estas islas? Presta, ¿será que los venda? Voy a tratar de venderlos, pero pues no tengo ni
puta idea, la verdad. Se murió alguien. ¿Quién se murió? Se murió la raza. Yo no sé ni qué dinosaurios tengo acá. Ah, ¿qué? Entendido. Respondiendo a la reparación. Equipo de reparación reportándose. Confirmado. Atendiendo solicitud de reparación. En camino. Tarea recibida. Solicitud de reparación recibida. Recibido. Entendido. Camino para recoger el activo. Recolección de activo necesario. ¿Quién falló, güey? ¿El T-Rex otra vez? Cuando todo va mal, ¿a quién acuden primero? Ya lo sabes. Así que considera este contrato para que siempre estemos preparados. Sea cual sea el motivo, esta necesidad de dominar de algún modo a los dinosaurios es nuestro error. Necesitamos su confianza. Ponerlos a unos en contra de los otros no nos ayudará a conseguirla. Voy a traer el... el helicóptero. Transporte de activo en curso. Cuando los vaya a liberar. Para dormirlos en chinga. Porque no sé qué es lo que quiere este güey que haga con los dinosaurios. Que los preste. Pues imagino que será darle Y para venderlos o algo así. Ya que esté listo el T-Rex, a esperar otra vez. Entrega completa. Voy a llevar Marvin. Voy a llevar Wit. Eric. Jajaja, lasaña. Entonces. Si eran CNS. Lleven venado asado. Llevar. No mames. Pinches vatos. Ah.
A ver si estos chiquitos no me la cagan. Los voy a vender, de hecho, chingue su madre. Añadiendo tarea. Añadiendo a la lista. Son muchos. Si le dan una mordida a uno que esté dormido, se lo van a chingar. Nomás los voy a dormir, ni siquiera hace falta que les haga nada. No le vas a pegar a la barda, ¿o sí? Recibido. Hace realmente falta que se mueva tanto, por eso no les da. Nada más. Ahí hasta que le dio. Tarea recibida. Y a ver si tengo más cosas acá. No, 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 y no. Ok, ya los podemos sacar entonces. Cambio de rumbo.